camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Estamos en el lugar exacto donde cayó Enrique Canteros Ibáñez, nuestro tío. Él cambió el saxo de la banda por el silbo de las balas. Mi tío Enrique Canteros Ibáñez aprendió el oficio de zapatero en la fábrica El Estribo y en una fábrica que tenía un señor italiano llamado, nombrado Bagatino, que vivía en Caunao. Ingresa ya con más mayoría de edad y participa de la orquesta Siglo de Oro de Cumanayagua y de la orquesta Selección de San Fernando de Camarones. Ya cuando fallece, pertenecía a la banda municipal de conciertos de aquí de Cienfuegos. El director de la banda siempre dijo que desde pequeño él iba a ser muy grande en la música, porque tenía buenas actitudes para la música. Él hacía una semana que había regresado de la limpia del Escambray y enseguida lo llamaron para Girón y partió. Decía él, debo partir por ellos. Se refería a la familia, se refería a los hijos, se refería a la señora. Nunca tuvo a menos cambiar su saxofón por la metralleta. Enrique siempre luchó en pos de que fuera adelante el proceso revolucionario. Se me ha borrado su imagen, no lo recuerdo, yo tenía 4 años nada más, pero sí sé de su valor, de su valentía, de su decisión de luchar contra el enemigo y de salvar a la revolución cubana. Otro caso tan triste fue el de Rafael Morales Bonachea, al cual le decíamos todos Cuqui. Hijo único, según yo tenía conocimiento. Él trabajaba mucho para su mamá, una gente muy humilde, y no se había incorporado a la milicia. Entonces, el grupo, Roberto Rodríguez, primo mío, Esteban Cedeño, Jesús Alfonso, éramos el grupo del barrio. Le dimos y le dimos y le dimos hasta que logramos que se incorporara con nosotros en las milicias y fuera para el Distrito Naval del Sur, lo que es Cayo Loco, a hacer las prácticas militares. Ahí hizo sus prácticas militares, fue a la limpia del Escambray y después fue movilizado posteriormente para el batallón 339. Nos hemos quedado para nosotros con el recuerdo de un hombre que fue excepcional, un hombre que fue todo amor, todo virtud, y nos quedamos también con su afán por ser alguien en la música, pero sobre todo un buen revolucionario. Él no tuvo reparo en cambiar el saxo por el fusil. Guerra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria. Entre canto y llanto de la guerra.